Escorpión, vamos a ver cómo te va a ir este mes de marzo 2022. A ver, Escorpión, ya te decía en el video del intro que estás como aburrido, como cansado, como que de repente quieres hacer muchas cosas y de repente ahí estás todo deprimido, no, ¿para qué hago tal cosa? No, no vale la pena. No, es que pues, no, aquí estoy bien. Ya se me pasará, ya veré qué hago. No, no funciona así. Vamos a tratar este mes de marzo de dejar los sueños y irnos tras las metas, Escorpión. El tiempo corre, ya estamos en el tercer mes del año. Y yo no digo que no, Escorpión, sí tuvo un 2021, que madre mía, y el 2022, no quiero decir que me les está yendo macro bien. Hay muchos de ustedes, ya dependiendo el ascendente, que se las han visto un poquito más difíciles, pero pues ustedes son los fabulosos Escorpiones. Ustedes, mis ángeles, si bien es cierto que hay mucha gente que me los califica mal y piensan que por ser escorpiones son malas personas, etcétera, etcétera, pues también saben muy bien que son líderes, que son guerreros poderosos y que pues generalmente sin importar de qué altura caigan o qué tan duro esté el trancazo que me les den, ustedes se vuelven a levantar. Es tiempo de que me quiten caritas tristes, de que me salgan de esas depresiones que puedan traer, se me ponga la batería y a ir tras de sus sueños. Y cuando empezó el año, pensaste que era bueno que hicieras ejercicio para adelgazar. Este es el momento, iniciando el mes de marzo. Estás en muy buen tiempo de empezar a lograr esos sueños, de empezar a alcanzar esas metas que te pusiste. Tenemos ya prácticamente 2 años perdidos, Escorpión. Estamos saliendo. La pandemia va de salida. Yo sé que el mundo te pinta bastante mal con todo lo que está pasando porque los signos de agua de alguna manera absorben toda esa energía y luego se me deprimen. Pero las cosas van a componerse y para ti vienen cosas muy buenas, Escorpión, pero hay que activarnos. Ay, bueno, ya después del jalón de orejas que te acaba de poner la abuela con mucho cariño y con mucho amor, ahora sí ya vamos a ver cómo te va a ir. Bueno, en el tema del trabajo, mis escorpiones, como ya les decía, es tiempo de levantar la cara y de dar la batalla. Porque si hablamos de guerreros, creo que tú eres uno de los fuertes. Así que no tienes disculpa. Este mes sí vienen algunas decisiones importantes, vienen oportunidades interesantes, pero necesitas estar atento para que no se te pasen esas oportunidades. Porque si estás por allá pensando en lo que no has podido conseguir, pues no vamos a lograr absolutamente nada. Y yo tengo mucha fe, Escorpión, en que te me vas a levantar a partir de este mes y ya en abril vamos a hablar de que te espera un muy buen mes. Este, de hecho, es muy buen mes, ¿eh? Vas a tener avances en lo económico, en lo profesional, incluso en el campo sentimental, no te va a ir mal. Pero la actitud es bien importante, Escorpión. Y tú necesitas mantener una buena actitud todo el mes de marzo para que atraigas cosas buenas a tu vida. Según la energía que lanzamos al mundo, esa es la que vamos a estar recibiendo. Hay que escuchar menos a los demás con las opiniones negativas. Párate enfrente del espejo y mejor pregúntate tú si eso que estarán diciendo es cierto, si tendrán razón. ¿O cómo es que te ves tú? ¿O hasta dónde crees que tú puedes llegar? Eso es lo que importa, ¿eh? Lo demás, créeme que no importa en absoluto. ¿Por qué te digo esto? Porque al final eres tú y solo tú el que toma las decisiones y el que decide cuál va a ser el final del cuento. Así es de que vamos a aplicarnos para que sean puros finales felices. En cuestión de matrimonios, mis ángeles, los casados también van a tener que ponerle atención a sus parejas. Ustedes han estado un poquito apáticos, de repente, pues están un poco desmotivados, como que de repente no le están poniendo mucha atención a la familia, de repente no me están durmiendo bien. Y me están manejando un perfil bajo, no solamente en el trabajo, con todo el mundo, porque no quieren problemas. No quieren saber de nada, no les interesa, ahora sí que absolutamente nada, como dice la abuela siempre, si no me afecta, no me importa. Y pues fíjense que no va así la cosa, ¿eh?
Sobre todo los casados, hay que mostrarle interés a la pareja, hay que salir un poquito de ese estado o me los van a venir dejando solitos. Sí, mis ángeles, lamentablemente las parejas para funcionar pues necesitan ver el interés de la otra persona. Y los signos de agua creo que son un poquito volubles. Hoy te aman con locura y mañana amanecieron de malas. Pasado están tristes y no saludan a nadie. Luego después los encuentra la persona y es que estás enojado conmigo porque no me hablaste. No, simplemente estaba triste, estaba conectando conmigo mismo. Lo malo es que la gente no nos entiende ese tipo de filosofías. Así que este mes ahí te encargo que digas más te quiero, que abraces un poquito más, que te preocupes por llamar a tus amigos, porque pues lamentablemente, pues no toda la gente entiende a los signos de agua y creo que Escorpión es el rey en ese aspecto. Y puede ser que algunos amigos que no estén muy acostumbrados a tratar con escorpiones, de repente sientan que tú estás enojado o que no quieres hablar más con ellos, etcétera, etcétera. Y pues, ¿qué te digo? Aplicarte. A aplicarte con la pareja, con los amigos y con la familia, porque esto te puede causar muchos problemas todo el mes. Los solteros sí van a estar muy ocupados, eso sí, mis angelitos, como siempre les digo, hay que avisar de qué va la relación. Los escorpiones hoy quieren, mañana no quieren, pasado mañana necesitan hablar con sus amigos y de repente no le han hablado a esa amiga o a ese amigo en meses. Y de repente hablan todos amorosos, pero eso la gente no siempre lo entiende, mis ángeles. Y cuando hablamos de pareja, aquí todavía es tantito peor que con los amigos, porque confundimos a la pareja. Si bien es cierto, mis ángeles, que ustedes no son muy efusivos con todo el mundo, porque son bastante selectivos, con la pareja, si ya están casados, sí hay que tratar de ser efusivos este mes. El mes viene súper bien. ¿Y qué mejor manera de pasar un buen mes que tener armonía dentro del hogar, ¿no creen? Así que apapachar, a besar y a consentir para que se aseguren un buen mes de marzo. ¿Cómo que por qué, Escorpión? ¿Cómo que por qué? Porque es ahí donde llegas a descansar y es de ahí de donde sales a trabajar. Así que de tarea, lo que siempre les digo, no me salgas de tu casa sin un beso y una bendición, y tampoco te me vayas a dormir sin un besito. Si se pelearon, no importa, pero como nunca sabemos si vamos a amanecer al día siguiente, prohibido que te me duermas enojado. Por otro lado, en el tema económico, mis ángeles, ¿qué hago con ustedes? Todavía no ganan y ya comenzaron a gastar, ya están pensando que se van a comprar. No gasten, mis ángeles, asegúrense un mes tranquilos. De repente se pueden enfermar, puede pasar algo y el no tener dinero me los va a poner en problemas. Este mes, por su bien, vamos a reorganizar nuestra manera de llevar nuestra administración personal. Ustedes también eviten los préstamos, ya sea pedirlos o otorgar esos préstamos a la familia, amigos, para que se ahorren problemas. Escorpión, este mes de marzo necesita mucha tranquilidad, porque de lo tranquilo que esté Escorpión este mes de marzo, van a depender un montón de cosas. Marzo es un mes de despegue para los escorpiones. Estamos hablando de que, pues es marzo, que está dedicado al dios Marte, y pues a los escorpiones me lo rige Marte. Así que bien guerreros ustedes, mis ángeles, bien guerreros. Sí, porque para muchos de ustedes este mes comienza el año prácticamente, porque enero y febrero se lo han pasado muy pensativos, pero ya en marzo más de uno de ustedes va a empezar a dar la pelea y van a salir victoriosos. ¿Quién pone límite? Ustedes. ¿Por qué? Porque son escorpiones, mis ángeles. Ya nacieron hasta con la armadura puesta. Ni modo que me digan que no pueden. Más bien no quieren. Y hablando de guerreros, mis ángeles, en cuestiones de salud sí más vale que se me cuiden. No estoy hablando de que vayan a tener cosas complicadas, pero sí molestas. Hay que cuidarnos de infeccioncitas, hay que cuidarnos de las gripitas, hay que cuidarnos de los pequeños accidentes.
todo lo que nos pueda implicar un riesgo para nosotros o nuestra salud. No estoy diciendo con esto que se queden encerrados en casa, sí estoy diciendo que si manejan, lleven la atención en lo que van, que no vayan en el teléfono, chateando o con el WhatsApp, que si van a cruzar la calle igual no vayan con el teléfono en la mano o con los audífonos puestos, que no escuchan un claxon, no escuchan nada. Hay que cuidarnos este mes, mis ángeles, para evitar gastos innecesarios. Todo lo que son hospitales y gastos de medicinas, mis ángeles, pues digamos que nos sacan de nuestra zona de confort, y cuando no tenemos un ahorrito o algo en el banco, vaya que nos meten en problemas. Así que por favor, bien atentos este mes de marzo a cuidarse mucho y a no andarse exponiendo. Y bueno, en general, tanto con la familia como con los amigos, con la pareja, mis ángeles, está bien ser herméticos en ocasiones, pero hay otras ocasiones donde es bien importante hablar de lo que nos pasa, hablar de nuestros problemas. Yo sé que Escorpión es muy privado y hay pues cosas que no les gusta hablar con nadie, porque están muy conscientes que entre más sabe una persona de ustedes, es más fácil que los perjudique o los lastime. Hasta ahí estamos bien. Pero cuando necesitamos un consejo o necesitamos ayuda, el pedir ese consejo o el pedir la ayuda no te hace más débil en absoluto, ¿eh? Escorpión siempre está ayudando a la gente. Lamentablemente, pues la gente es muy malagradecida con los escorpiones, de eso yo no digo nada. Pero si tú das mucho, si tú ayudas, ¿por qué no recibir de vez en cuando un favor cuando tú lo necesitas? Este mes, por favor, Escorpión, déjame el orgullo a un lado y si necesitas ayuda de alguna manera, pídela, no te van a desilusionar. Por otro lado, el tema de la depresión y el tema de las ansiedades, aquí ya lo hemos platicado nosotros, mis ángeles, todo lo que son ansiedad y depresión, no son cosas que se curen solas, no podemos nosotros decir, no, yo me voy a componer y me voy a levantar. No, mis ángeles, generalmente suceden cosas en nuestro cerebro, nos faltan algunas sustancias o nos sobran otras, y los medicamentos, los fármacos de alguna manera nos normalizan. Ir al doctor cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos decaídos, nunca está de más, mis ángeles, y en ocasiones pues se lo solucionan con pastillas que son relativamente baratas, y ustedes recuperan esa sonrisa que tanto le va a hacer falta a Escorpión este mes de marzo, porque como les digo, han estado manejando un perfil muy bajo, pero el marzo se me van a levantar muchos. Si necesitamos ayuda, hay que pedirla, se lo repito. Hablar un poquito más con la familia, con nuestra pareja o con nuestros amigos, eso nos puede ayudar mucho, ¿eh? El reírnos, el pasar un momento agradable, siempre es bueno para todos. Así que por favor, Escorpión, este mes de marzo no te me aísles. Hay que tratar de estar acompañado, de hablar un poquito más con la gente que te quiere, y necesitamos levantar ese ánimo, ¿eh? Porque el año se nos va. Por otro lado, y ya por último, mis ángeles, el tema de la confianza. Si bien es cierto que si necesitas ayuda la tienes que pedir, también es cierto que no debes de idealizar personas. Tú perfectamente te das cuenta cuando algo no va bien, cuando alguien te está engañando, o perfectamente sientes cuando algo te va a lastimar o alguien te va a hacer daño de alguna manera. Este mes, por favor, hay que escuchar esa vocecita interior, porque te puedes evitar tener que suturar ese corazoncito. Vamos a evitar, mis ángeles, confiar en personas que, pues interiormente nosotros sentimos que esa persona nos va a hacer algún daño, y nosotros por fuera nos decimos, no, no, yo siempre pienso eso, pero no, esta vez va a salir bien. No. Este mes vas a andar muy intuitivo, así es de que por favor hay que escucharte y te vas a ahorrar un montón de problemas. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con los escorpiones. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben, si les gustó el video, regálenme un like antes de irse. Si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse, hombre, les va a gustar este canal con jalones de orejas totalmente gratis.
Y bueno, si quieren ayudar a la abuela, porque, ay, no, está súper fuerte este año. Mi abuelita no tiene dinero, pobrecita, está sufriendo. Mis ángeles obligan a sus amigos a que se suscriban a mi canal. Sí, los obligan. No, no se crean. Qué mala consejera la abuela, ¿verdad? Los anda queriendo poner violentos. No, no se crean. Simplemente compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas y la abuela se los va a agradecer. Bueno, mis ángeles, hasta aquí. Bendiciones y ya saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.